En el verano. La tengo a Margarita Stolbizer conectada. Gracias, Margarita, muy amable. Diputada de Juntos por el Cambio. Margarita, una reflexión tuya de lo que ha sucedido en el día de ayer. Bueno, no hay duda que hay que pensar mucho en el impacto que esto tiene para el país, sobre todo. Hoy somos noticia en todos los diarios del mundo, tenemos una vicepresidenta en ejercicio que ha sido condenada por un delito de corrupción, ¿no? Y sobre todo estas cuestiones impactan después en la credibilidad que el país genera hacia afuera, ¿no? Más allá de que no tengo duda, hay, digamos, como una dosis de oxígeno nuevo a partir de una sentencia que nos demuestra, al menos en este caso puntual, hay que tratar de no hacer una lectura que vaya más allá de este caso y esta causa, realmente es un respiro y una dosis de oxígeno decir, bueno, el que las hace las paga y va a haber una condena y no va a haber impunidad. Ojalá esto pudiera implicar para la Argentina el inicio de un camino distinto donde quienes cometen delitos van a ser perseguidos y sancionados por la justicia. Ahora, Margarita, la pregunta que te hago es, todo lo que ha ocurrido con el tema de la justicia y demás, el discurso de Cristina planteando que no va a ser candidata el año próximo, ¿vos a qué crees que responde? Bueno, me parece que siempre hay una enorme dosis de especulación cada vez que escuchamos a Cristina en el día de ayer, pero fue además la repetición de lo que hemos escuchado siempre a lo largo de todo el proceso de este juicio oral. Ella nunca hizo una defensa jurídica, digamos, frente a las imputaciones que se le hacían. Mi convicción es que no la hizo porque no tiene elementos para rebatir la enorme cantidad de pruebas que hay. Hay que entender que los negocios privados particulares de un jefe de Estado con los empresarios contratistas del Estado es un delito acá y en cualquier lugar del mundo. Ella lo que ha hecho siempre ha sido mezclar cosas, intentar hacernos creer que todos son iguales. Entonces, bueno, si los demás hacen, yo puedo hacer y soy menos corrupta si hay otros corruptos atrás en la fila, ¿no? Descalificar siempre al mensajero, descalificar a la justicia. Bueno, creo que esto ha sido prácticamente una conducta concurrente de parte de ella. Ayer me da la impresión que también esta decisión de renunciar a algo que no tiene, Maxi, yo estoy convencida que en lugar de renunciar a una candidatura potencial del año que viene, debería renunciar al cargo que tiene hoy, no a los potenciales del año que viene. Es una persona que acaba de ser condenada por delito de defraudación. La pena que se le aplicó, que el tribunal aplicó, es la más alta para ese tipo de delito, ¿no? Más un embargo por 84 mil millones. Esto da cuenta de la dimensión, del volumen de los negocios que esta gente manejaba. Y la inhabilitación es lo suficientemente grave como para que ella decida someterse a la justicia, pedir perdón, entre otras cosas, y bajarse un poco de ese pedestal en el que se ha puesto ella misma. Margarita Candelaria de la Sota la saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Patricia Bullrich dijo por Twitter que será justicia cuando Cristina Fernández de Kirchner devuelva lo robado y vaya presa y que mientras tanto hay que seguir alertas. ¿Usted cree que la sentencia, el fallo de ayer, es el principio, como decía al comienzo, de una nueva etapa en la Argentina o efectivamente es preferible esperar a ver que esta causa avance y siga, si es así, en la Cámara y en la Corte para poder verlo tan claramente? Sí, yo creo que hay que esperar, es sin ninguna duda un paso adelante muy, pero muy importante, es una cuota de oxígeno que nos da aliento y esperanza respecto de que hay una justicia que no está sometida al poder y que está dispuesta a actuar de manera independiente. Como ustedes saben, yo conozco bastante del contenido de la causa y por eso siempre estuve convencida del resultado y siempre he dicho cuando me preguntan, y bueno, ¿va a haber justicia, va a haber condena? Sí, porque los delitos se cometieron. Y las pruebas de los delitos están. A mí me preocupa a veces cuando hay un elevado nivel de tolerancia social y también muchas veces en distintos medios y periodistas, colegas de ustedes que dicen, no, pero faltan pruebas, como si en la corrupción en realidad fuéramos a encontrar un video, una cosa firmada. Sabemos perfectamente que la corrupción va por otro carril. Y ayer lo que escuchamos de los jueces del tribunal, entre otras cosas, fue fundar
esta pena que se ha fijado ya no solo en el Código Penal, sino también en las convenciones internacionales de derechos humanos de lucha contra la corrupción. Creo que fue focalizado ahí y me parece que no hay que dejar de mirar eso. Es una condena por corrupción a una funcionaria hoy en ejercicio. Margarita, finalmente tengo una pregunta respecto, a ver, yo sigo insistiendo que todo el tema del lawfare de Cristina y demás me parece que es un argumento de supervivencia política. Pero hay cosas que Cristina cuenta Coincido. que verdaderamente son ciertas en nuestro sistema político, la convivencia con los empresarios, empresarios muy poderosos, de medios de comunicación. De distintos sectores que toman a los políticos como mascotas, como empleados. También a algunos periodistas o a muchos periodistas. Por eso me gustaría un poco una reflexión respecto a lo que se ha visto, que parte de un hecho ilegal, muy probablemente, que es este tema de un chat, de un hackeo al teléfono del ministro de Seguridad. Pero ahí se revela una actitud, ¿no? No quiero llamar de complicidad, porque no estamos hablando ahí de un delito en sí, pero de un manejo entre empresarios, jueces, un funcionario del gobierno de la ciudad que dice, pero me deschavó el de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, le pide a uno de los jueces que dicte algún tipo de fallo, así manda a un patrullero de la Policía de Seguridad. Es decir, un tono en el cual se manejan que vos sabés que es muy extendido, digamos, en la Argentina, ¿no? Entre todos los sectores. Me gustaría un poquito una reflexión respecto a eso, ¿no? Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Digamos, una cosa es el fallo de Cristina, lo que pasa es que Cristina quiere mezclar todo. Ahora, eso no Tal cual. significa que efectivamente no haya políticos que sean mascota de los empresarios, o periodistas que sean mascota de los empresarios, o que haya Ojo. una connivencia entre jueces que reciben órdenes o que van de acá para allá, ni qué decir después todo lo que ha ocurrido en la Argentina con el juez Ollarvide o el juez Canicoba Corral. Jubilándose como la ley manda, ¿no? Entonces, me gustaría una reflexión respecto a lo que ha ocurrido con todo este chat affair. Sí, primero me quedo con tu frase que fue una muy buena definición. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y en realidad lo que Cristina ha intentado siempre como parte de una estrategia defensiva es decir, todos somos iguales, estamos todos en el mismo lodo. Y yo creo que esa mezcla de cosas, de causas, de personas, de hechos, obvio que a ella no le sirve nada y lo único que hace es demostrar la degradación institucional que nosotros tenemos. Yo creo que lamentablemente lo que vos planteás es el reflejo un poco de una sociedad que ha ido aprovechando en gran medida también la grieta, la polarización, por supuesto, porque todo esto termina sirviendo a estas causas que se encubren o se esconden atrás de estos comportamientos. Yo insisto desde hace mucho tiempo que es necesaria una reforma del sistema de justicia, no tengo duda. Ahí se cortó, ahí Margarita. Tenemos un problema con el. Tenemos un problema ahí con el audio. Bueno, se nos cortó ahí. Margarita, a ver si podemos retomar que justo estaba planteando Hola. algo. Ahí está, Margarita, te Hola. escuchamos. Sí. Ah, sí, perdón. No, yo digo que una reforma del sistema de justicia es necesaria. No es obviamente este tipo de reforma que viene impulsando el gobierno, que se ha hecho únicamente como parte de una estrategia de búsqueda de impunidad. Lo que vos planteás es el deterioro muy grande de las instituciones en la Argentina. No es casual el alto nivel de desconfianza social en las instituciones, que afecta a los jueces como afecta a los políticos. Lo que debemos es no caer nunca en esa generalización. A mí no me gusta la defensa corporativa, pero tampoco la generalización, porque en el poder judicial, como en la política, como en el periodismo, hay gente que trabaja bien, honestamente, de acuerdo a la ley, y hay quienes están en ese límite con el delito, ¿no?
Eso es lo que hay que rechazar y hay que señalarlo con el dedo, con nombre y apellido. Al menos eso es lo que yo intenté hacer y por eso a veces rechazo cuando me dicen que soy denunciadora. No, la verdad es que no denuncié tantas veces. Lo que hice fue hacerlo con precisión y convicción frente a No, ellos, a hechos te lo que planteo, me demostraban que eran te lo delitos. planteo porque el argumento principal, como decía el otro día el colega Carlos Pañi de Juntos por el Cambio, es no somos lo mismo. Pero si se suceden este tipo de hechos donde aparecen empresarios, ex agentes de inteligencia, funcionarios Funcionarios. judiciales, funcionarios del área de seguridad, haciendo cualquier cosa, y bueno, no son lo mismo, pero se le parecen cada vez más. Y eso da lugar a que efectivamente la sociedad pueda decir, bueno, miren, lo que más me preocupa hoy es el tema económico, alguien que me lo resuelva. Están viendo en la lista, no saben bien, bueno, será Milei, no será, quién será. Ahora no me vengan con el tema republicano, institucional y demás, porque después se manejan como si estuvieran en una república bananera de Centroamérica o del Caribe. Y hay que demostrar estas cosas realmente en el ejercicio. A mí me preocupa muchas veces dentro de la coalición que yo integro, que es la coalición opositora en Juntos por el Cambio, es que a veces estemos demasiado preocupados por ver quién grita más fuerte en realidad, quién da una pelea más dura y hace la crítica más dura, cuando creo que ya ni siquiera deberíamos preocuparnos por eso. Este es un gobierno muy malo en realidad. La salida de ayer del presidente, del ministro de Economía, nada ayuda para ver que realmente se están preocupando por resolver los problemas de la gente que pasan Es hoy que por otros a este carriles gobierno le queda un año, distintos. Margarita, y entonces la sociedad está diciendo, Claro, bueno, entonces, a ver yo quién viene, lo quién que creo viene. que a esto iba es que la coalición opositora hoy ya debería preocuparse no por pelearse más con los que están en el gobierno, sino por demostrar para qué queremos llegar, qué vamos a hacer, cómo vamos a resolver los problemas y demostrar efectivamente en el lugar que somos diferentes. Eso no debe ser una proclama electoralista. Tiene que ser algo real que nosotros podamos demostrar que no todo es igual, que estamos dispuestos a respetar las instituciones, pero hoy, por sobre todas las cosas, resolver los problemas de la gente, que pasan por otro lado y no por la condena de Cristina. Margarita, gracias, muy amable. Ahí está Margarita Stolbizer, bueno, contando un poquito lo que está sucediendo con el fallo. Dejo picando para después de la tanda, Federico Zapata, la pregunta de si puede haber sorpresas electorales el año que viene, en términos de cuáles son las ofertas políticas, ¿no? Ahora hay una indefinición muy grande, ¿quién va a ser en el frente de todos? Hay una indefinición. ¿Quién va a ser en Juntos por el Cambio? Una indefinición también muy grande respecto a si va a jugar, no va a jugar Macri, y en todo caso, ¿quién va a ser? Y el único que está corriendo definidamente hace rato, y algunos dicen tal vez demasiado pronto, es Milei, que ha dicho que quiere ser presidente y que quiere terminar con esta casta que de una manera u otra funciona de la misma manera. De hecho, la reacción de Milei ha sido, bueno, esto sirve para que Juntos por el Cambio ya no se esté mirando en el espejo de Cristina, para argumentar que son la única salida, ¿no? Esta fue lo que planteó Milei. Milei está mirando para adelante, digamos, no está mirando en la discusión del pasado, ¿eh? El mensaje que dio ayer fue para Juntos por el Cambio, no para al kirchnerismo o al Frente de Todo, a quien considera fuera de juego. Entonces, cuando hablamos de la tanda, me gustaría, ¿cómo es esto? Si efectivamente quedó fuera de juego el frente de todos, o si puede haber sorpresas en el escenario 2000.